Sin motivos para alarmarse en las costas mexicanas luego del terremoto de 8.9 grados que se registró en Japón y el posterior tsunami. Oceanólogos del Centro de Investigaciones Científicas en el puerto de Ensenada informaron que el oleaje que se registra no es de consideración. Lo que pasó es que hubo un movimiento del fondo del mar y entonces eso hizo que se desplazara también la columna de agua y eso generó una onda que se propaga muy muy rápido por el océano. En las primeras horas de la mañana, cientos de personas que viven en la costa mostraron cierto grado de alarma. Pues sí nos preocupa porque no vaya a ser que pase lo peor, pero como en otras ocasiones casi nunca se ha hecho algo muy, muy serio. Sí subió un poco la marea porque en la mañana estaba más para atrás la marea, pero no es mucha la diferencia. Por su parte, los distintos departamentos de protección civil y bomberos en el estado de Baja California emitieron algunas recomendaciones a la población. Y que son olas de 1 a 3 pies y va a subir la marea a 6 pies de altura. La velocidad a la que viajó este tsunami se calcula que fue de 800 kilómetros por hora. Por la distancia que separa el continente americano de Japón, la energía de la gran ola se fue disipando en el trayecto. ¿Por qué? Porque la misma energía que se soltó en el tsunami original se tiene que repartir cada vez en un perímetro mucho más grande. Síntesis, Jorge Nieto.